palabra Sidones, Sidón es nombrada en la Biblia, es nombrada en la vida por un episodio del profeta Elías, y una viuda que se llamaba la viuda Sarepta, que ese episodio habla de la ciudad de Sidón. O sea, en la Biblia hablan de la ciudad de Sidón. Que era Sidón o Saida, que era lo mismo. Es la tercera, o sea, dicho de paso, también es la tercera ciudad más grande del Líbano. La primera ciudad más grande del Líbano es Beirut. La primera ciudad más grande del Líbano es Beirut. La segunda ciudad más grande del Líbano es Trípoli. Y la tercera ciudad más grande del Líbano es Sidón. Por eso recuerden que Sidón, recuerden la capital del sur, le llaman la capital del sur, como ya hemos dicho originalmente. En la tercera ciudad más grande del Líbano, está a orillas del mar Mediterráneo, como podemos observar, está más o menos a 45 kilómetros de Beirut, 45 kilómetros de Tiro, y se llama la capital del sur. Aquí nació, como ya hemos dicho también, haciendo un pequeño resumen, aquí nació el primer ministro Rafik Hariri, que fue asesinado, y es una ciudad muy antigua, es una de las ciudades más antiguas que da. La ciudad es conocida por la fabricación, aquí también fabricaron, aunque realmente es más en Tiro, cristal y el tinte púrpura, que eso hablaremos más que en Sidón, en Tiro. Y siguiendo con nuestro resumen, recuerden también que la ciudad fue visitada por Jesús y San Pablo. En la visita, cuando uno viene aquí a Sidón, o cuando uno va a Sidón, generalmente muchas veces viene a un museo de jabón y viene a lo que llama el Castillo del Mar, el castillo del mar que fue hecho por los cruzados. Entonces la gente que viene a Sidón viene a visitar el Castillo del Mar. Es el famoso Castillo del Mar. La ciudad antigua de Sidón va del Castillo del Mar de Sidón, o sea, el Castillo del Mar. ¿Por qué? Porque estaba en el mar. Hasta otro castillo, que es el castillo de San Luis, el castillo del mar, naturalmente, como su nombre lo dice, pues estaba en el mar, estaba en un pequeño islote, ahorita hablaremos de eso. Y el castillo de San Luis estaba en tierra, entre este castillo y el castillo de San Luis está la ciudad antigua. Ahora, el mercado de Sidón, en Sidón también hay un mercado que es relativamente interesante, un mercado que está todo abovedado, Recuerde que el castillo de San Luis fue construido por los cruzados en el siglo XIII, y este castillo también está hecho por los cruzados. Ambos castillos, tanto el de San Luis, o sea, los que van de la parte histórica, digamos así, de la parte antigua, ambos fueron construidos o hechos por los cruzados. Cambiar de mapa, pero realmente me siento más cómodo de pronto con este y sigo diciendo otra cosa. Aquí es patrimonio de la humanidad. Recuerde que es patrimonio de la humanidad. Sidón es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Sidón es patrimonio de la humanidad desde 1996. ¿A qué ver en Sidón? Lo que estábamos diciendo, el castillo de Sidón, que es el castillo del mar o el castillo de los cruzados. Cuando usted le hablen de Sidón, que es lo que la gente viene a hablar, habla del castillo de Sidón o del castillo del mar, que es lo mismo, o del castillo de los cruzados. ¿Por qué los cruzados? Porque lo hicieron los cruzados. Entonces la gente viene aquí a Sidón y ve unas cosas como son. Hay el castillo de los cruzados, el castillo de Sidón, bueno, el castillo de Luis. Más exactamente el castillo de San Luis y el castillo de los cruzados, que ese ya podríamos llamar ese también, o el castillo del mar, que sería este. Este castillo del mar fue hecho por los cruzados, y este castillo fue hecho en el siglo XIII, más exactamente en el año 1228. Y se hizo sobre un islote, o sea, esto es un islote, aquí es donde está este castillo, es una parte que es un islote. Y ese castillo estaba muy cerquita de la parte continental. Hicieron una calzada que son aproximadamente 80 metros para unir la parte continental con el castillo actualmente, que es el castillo del mar, como estábamos diciendo, o el castillo de Sidón, que es lo mismo, o el castillo de los cruzados, que es el que estamos viendo acá, es lo mismo. Castillo de Sidón, castillo del mar o castillo de los cruzados es este mismo que estamos mirando en este momento. Posteriormente se conectó esa isla o ese islote, se conectó con la parte continental por medio de una calzada de aproximadamente 80 metros de distancia. Antes de que estuviera el castillo, esta parte de aquí, había aquí un templo, en este islote había un templo dedicado a Melkar. ¿Qué es Melkar? Melkar es la
Es la versión fenicia de Hércules. Es la versión fenicia de Hércules. O sea, cuando hablan de Melkart, es la versión fenicia de Hércules. O es como cuando yo hablo de Júpiter. Cuando hablo de Júpiter, estoy hablando es de Zeus, el Zeus romano. Y Júpiter, el Zeus, pues es el dios griego, pero el equivalente en el romano es Júpiter. Algo parecido pasa aquí. El equivalente al dios Hércules en la parte fenicia es Melkart, que es la versión fenicia de Hércules, por decirlo de alguna manera. Yo, el castillo se compone actualmente, pues cuando lo hicieron los cruzados, se compone de dos torres unidas por un muro. O sea, se compone de dos torres, esta torre y esta torre unidas por un muro. O sea, el castillo de los cruzados, o el castillo de Sidón, o el castillo del mar, se compone de dos torres unidas por un muro. Ahora, ¿qué finalidad tenía? La finalidad del castillo era proteger el puerto, el que era un pequeño puerto en esa época, era proteger el puerto. Y de ese castillo que estamos observando solamente se conserva actualmente dos torres conectadas por una pared, que es lo que estábamos diciendo antiguamente, y la torre occidental está mejor conservada, esa torre occidental. ¿Por qué es el occidente? Porque recuerde que está en el mar, y en el mar, cuando yo miro el Líbano, miro mentalmente el Líbano, miremoslo, estoy en Sidón y estoy hacia el mar que pasa. Recuerde que está al norte está Siria, al occidente Siria, al sur Israel, y acá al occidente está el mar Mediterráneo. Si está acá en la parte de acá hacia el lado izquierdo, ¿qué podríamos decir? Que está en la parte occidental. Por eso cuando yo miro el castillo, digo que la torre occidental, que es la torre que está hacia el mar, la torre que está hacia el mar, que es la mejor conservada, es la torre occidental. O sea, la torre occidental es la que está mejor conservada y la torre oriental está relativamente en mal estado. Este castillo fue en su momento destruido por los mamelucos. En 1291 fue destruido por los mamelucos. Después fue restaurado por los otomanos naturalmente. Y el estado actual es debido a los bombardeos que hubieron en Zaire en 1840. Hacían unos bombardeos y por eso el castillo está en estas condiciones que es el que estamos viendo nosotros ahora. Que es, como estábamos diciendo, dos torres conectadas con una pared. Este castillo, pues como estamos diciendo también naturalmente, es hecho o fue en su momento hecho realizado por los cruzados. Los cruzados eran estos personajes que venían a recuperar, supuestamente, a recuperar los recuperar los lugares sagrados. Otra cosa que se viene a visitar aquí en Sidón es el mercado, o sea, los mercados que llaman ellos los souks, los mercados, o sea, los mercados están en la ciudad antigua, recuerde que la ciudad antigua está entre el castillo del mar, que es este, y el castillo de San Luis que está en tierra. Ahora, los mercados, pues, o sea, los mercados, el zoco, pues, podríamos decirlo en esta manera, que el zoco viene de zoc, que es un término árabe, y que es la denominación que le dan a los mercados. Entonces, estos zocos o mercadillos, estos mercados, están ubicados dentro de la ciudad vieja, entre la ciudad vieja. Estos zocos, pues, han existido más o menos alrededor de 100 años, ¿no? El zoco que hay, y el zoco que hay aquí en Sidón es totalmente árabe, es totalmente árabe, y es muy diferente al zoco que hay en Biblos, que en su momento hablaremos de eso. El zoco que hay aquí en Sidón es un zoco abovedado, es un zoco abovedado. Bueno, hay otro castillo que es el castillo de tierra, llamado también el castillo de San Luis. El castillo de San Luis o el castillo de tierra es otro, no es este que estoy mostrando, sino otro. Y se ve el castillo de San Luis que estábamos diciendo, que es el castillo de tierra, llamado también el castillo de San Luis. Realmente casi no hay nada, y que fue construido por Luis IX de Francia. Por Luis IX de Francia, recuerde que Luis IX de Francia fue el que condujo, lideró las cruzadas, la séptima cruzada la liberó él. Esa séptima cruzada se dio entre 1248 y 1254. Él ordenó, este señor, este Luis IX, ordenó el arreglo del gran castillo, no, perdón, el arreglo de gran cantidad de castillos. Este Luis IX ordenó el arreglo de gran cantidad de castillos y huertas, y entre ellos el de Sidón, dentro de ellos el de Sidón. Ahora, hay que recordar, como estábamos diciendo, que ahora viendo nuevamente el castillo del mar, pues naturalmente se ve mucho mejor el castillo del mar. Recuerda que fue construido en un pequeño islote, fue construido por los cruzados y se hizo en los restos de un templo fenicio, que era el equivalente al de Hércules, ¿no? El equivalente de Hércules, que ese era el templo, un templo que había de Melkar, 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 bueno.
Pues aquí vemos, aquí estamos viendo el plano de Sidón. El plano de Sidón, miramos aquí que es un plano de Sidón, y entre el plano de Sidón podríamos decir que está el castillo del mar, que está en el mar, que es este, el castillo del mar. Está el 5, que es la gran mezquita. Esta es la gran mezquita. Esta es la gran mezquita. También tenemos el puerto, que es toda esta parte del 8, que es el puerto. Y los zocos también podríamos decir que eran los mercados. Entonces, ¿qué ve la gente? Simplemente viene. Viene al número 1, que es el castillo del mar, pasa uno por los tres, por el número 3, que es los zocos, y también va a la gran mezquita, que es el número 5, que es esta. Esta gran mezquita que se puede ver aquí, pues que no se ve la mejor del mundo, que es este dibujo aquí, que este, recuerde que este de aquí nuevamente el castillo del mar. El castillo del mar se va por aquí por los zocos, que es este, pues por los zocos, por los mercados, y este que es la gran mezquita, está al lado, esta gran mezquita está al lado del ayuntamiento, el ayuntamiento. Esta mezquita es del siglo XIII, es del siglo XIII, y es del periodo mameluco, el periodo mameluco. Y la podemos observar aquí, esta es la gran mezquita de Sidón. Esta mezquita de Sidón es la más antigua de la ciudad y está construida sobre una iglesia, sobre una antigua iglesia fortaleza de la época de los cruzados. O sea, antiguamente había una iglesia que era una iglesia fortaleza, una especie de fortaleza que era una iglesia, que era de la época de los cruzados, y que estaba esa iglesia en su momento dedicada a San Juan Bautista. Esa iglesia después desapareció, fue dañada por los bombardeos de Israel. Recuerde que en 1980, 1982 fue dañada por los bombardeos de Israel. Y se construyó sobre la iglesia esta gran mezquita, que es la gran mezquita de Sidón. Hay otra mezquita también que la quiero mostrar, que es esta, que es la mezquita de Hariri. Recuerde que Hariri es la persona que nació aquí en Sidón, nació, que fue el primer ministro, y fue asesinado él, y tiene la tumba la tiene cerquita de ahí de la Plaza de los Mártires, cerquita de la Plaza de los Mártires en Beirut. Entonces la familia que ayudó a hacer esta mezquita, la familia que ayudó a hacer fue la familia Hariri, que es esta, y por eso le colocaron a ella la mezquita Hariri, que es una familia muy importante e influyente en el Líbano. Esta familia es muy rica, parece que es muy rica, y esta familia fue la que hizo esta mezquita. Mira otra foto aquí, sigamos viendo. Para esa familia Hariri, la persona más importante, la persona, el principal miembro de esa familia era este señor que fue el presidente Rafik, que fue asesinado, fue asesinado. Ahora, esta mezquita también tiene una característica interesante, es que la mezquita se hizo en tan solo 4 años, se hizo tan solo 4 años. Estas son las partes más importantes, podríamos decir, que lo que uno visita en Sidón, que es lo que vamos a hacer mañana. Cosa muy interesante en Sidón, que vamos a tratar de hacer mañana, o al menos eso es lo que voy a plantear yo, es ir a ver Nuestra Señora de la Espera. Hay un pueblito que se encuentra en una colina que está a 8 kilómetros de Sidón, que según dice la leyenda, dice que cuando Jesús vino acompañado con su madre María, entonces, Jesús vino acompañado de la madre María, con su mamá, pues digámoslo así, con María, y siendo ella una mujer judía, recuerde que María era una mujer judía, no tenía el permiso para entrar a la ciudad, y entonces, ¿ella qué hizo? Se tuvo que quedar. Mientras su hijo estaba predicando, ella esperaba, ella quedó esperando en una cueva que llaman la cueva de Mántara, que recuerde que en asirio Mántara significa espera, precisamente, ¿por qué? Porque ella la tuvo que esperar ahí afuera, en esa cueva, y en esa cueva posteriormente, lo que hicieron a petición de Santa Elena, recuerda, petición de Santa Elena, que era la madre de Constantino, transformó esa cueva en un santuario en honor a la Virgen, y al mismo tiempo se construyó una torre también en honor a ella. Esa torre después se cayó por un intermedio de un terremoto, La gente viene no solamente a ver la cueva en sí, donde estuvo supuestamente María esperando a Jesús, sino también viene a ver, porque tiene unas vistas relativamente espectaculares de la ciudad de Sidón. De la ciudad de Sidón, a la famosa ciudad de Sidón. Es la tercera ciudad más grande, recuerde que es la tercera ciudad más grande del Líbano, después de Beirut y después de Trípoli. Y vamos para Sidón. Vamos para Sidón, que queda más o menos a 45 kilómetros de Beirut. Estamos entrando a Sidón, está muy bonito, mira. Bien bonito esta parte de aquí. Estamos entrando a Sidón. Recuerde que árboles de dátiles. Sidón es la casa natal, por decirlo. Aquí nació Rafik Hariri, que es la persona que mataron. Él mató y está enterrado en la mezquita de Al Amin, que es aquí en Beirut. Exactamente. Y aparte, su hijo es ahora es el primer ministro, Saad al Hariri. Este de aquí.
Estamos en Sidón, ¿no? Sí, estamos. ¿Qué de aquí? La de Haliri. La zulita que lo hace la de color azul, arriba de todo. Bueno, estamos en Sidón. En Sidón es muy famoso porque aquí nació, como estábamos diciendo, Rafik Hariri, que fue primer ministro, una persona muy acomodada y una persona políticamente hablando muy, muy disidente. Fue primer ministro y fue asesinado en Beirut, enterrado cerquita de una mezquita que se llama la mezquita de Mohammed al-Amin, que vamos a ir mañana. Y aquí estamos en Sidón, como estamos diciendo, y de aquí de Sidón es que es Rafik Hariri, y vamos a entrar aquí a esta parte de aquí, en la entrada de Sidón, que es donde venden unos dulces. Entonces es como una parte turística. Aunque el dulce más famoso para mí es el de Tiro, ¿no? El de Tiro. La mano de dulces que tiene el negocio se llama Baba, y Baba traduce todos como los papá. Los que están aquí, ahora me dan una manzana. Te dan para probar. Estamos en Sidón, recuerdo. ¿Y va también? Te dan aquí para probar todo esto. Dice él que es el de almíbar. ¿Este? Sí, sí, toma. Bueno. Estamos con Antonio, una bellísima persona, es del Líbano, y pues el español lo habla perfecto, ¿no? Estudió en Barcelona, bueno, vivió en Barcelona, en fin, pues quería mostrarle, pero muy bien, de todo, ¿verdad? Realmente yo para comer, prueba uno, es simpático, me dieron a probar este poquito, también es muy conocido, y se llama, como estamos diciendo, Baba, y Baba traduce es papá. ¿Qué es el nombre? Al Baba. ¿Sí? Significa papa en libanés, pero es un apellido, En este caso particular es un apellido, pero traduce como, o sea, si fuera solo y sincero el apellido, traduciría papa. Una inscripción, recuerda que en árabe se escribe de derecha a izquierda, pero aquí hay una inscripción que dice que el dulce de baba es el mejor. Eso es lo que quiere decir aquí, el dulce de baba es el mejor, esta inscripción aquí. Ahí veo a ver cogiendo los dulces. Es muy, muy simpático el sitio, y sobre todo hay mucha diversidad de dulces, muy bonito. Baba, que significa papa. Bueno, papa, no papa de papa, sino papa de comer, sino papa de papá, de mamá, pues, digámoslo así. Bueno. Tiene unas cajas muy bonitas, vienen unas cajas muy bonitas. Muy bonitas las cajas, muy bonitas. Mire la diversidad que tiene, vea, mucha diversidad. Nos vamos de Al Baba, que es muy conocido, como estábamos diciendo, la cosa de los dulces, pero es más conocido el de Tiro. El de Sidón es conocido, pero es más conocido, inclusive el de Sidón es conocido, pero es más conocido el de Tiro. Y vamos aquí al museo de jabón, que es este, que es el museo Audi, de una familia Audi que es dueña de un banco. Ellos son dueños de un banco, no tiene que ver nada con los carros. El dueño se llama Ramón Audí, que es una persona muy acomodada, y hizo este museo. Ellos comenzaron, parece ser...